Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Hoy es día jueves 27 de agosto del 2019. Son las 9:05 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y estamos por iniciar el foro llamado de expertos de Naciones Unidas a adoptar el etiquetado frontal de advertencia como estrategia fundamental para combatir la obesidad. Este foro es convocado por la Alianza por la Salud Alimentaria, en colaboración con el Instituto O'Neill para el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown. Vamos a iniciar con este foro un poco para discutir las experiencias y la importancia de esta medida del etiquetado frontal de advertencia para poder entonces combatir este grave problema que tenemos en México, que es la obesidad en la población. Muy bien. Tenemos en este foro la participación de los siguientes ponentes. Vamos a tener la participación inicialmente de Óscar A. Cabrera, que es abogado, tiene maestría en Derecho, director de la Iniciativa de Familias Saludables en el Instituto O'Neill de Derecho y Salud Nacional y Global, profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogado en Venezuela y recibió su maestría en Derecho con concentración en Derecho y Políticas de Salud de la Universidad de Toronto. Óscar ha trabajado en proyectos con la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la campaña para niños libres de tabaco. La siguiente participación será de Fabio Gómez, asesor regional en Nutrición y Actividad Física para las Américas en la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Actúa asesorando y apoyando a los países en diseñar e implementar políticas de alimentación, nutrición y actividad física, así como en proteger tales políticas de intereses que marchan en dirección opuesta. La siguiente participación será de Victoria Olivia Alejandra Fullerton. Es abogada de la Universidad de Chile y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduada con distinción y miembro del Colegio de Abogados de Chile desde el 2018, asesora del Frente Parlamentario contra el Hambre, una iniciativa apoyada por la FAO, es asesora en materias de salud y especializada en seguridad alimentaria y derecho a la alimentación, que permitieron la presentación de diversos proyectos de ley en la materia, entre ellos la reforma constitucional al derecho a la alimentación, promoción de la actividad física en escolares, obligación de entrega de alimentos frescos y saludables a escolares por medio del programa de alimentación escolar, fortalecimiento en la fiscalización de los centros de padres y apoderados sobre la alimentación de sus pupilos, condiciones sanitarias en ferias libres, entre otros temas. Y para cerrar este foro, vamos a tener la participación de María de Jesús Medina Arellano. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Desde el 2013 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI nivel 1 del CONACYT. Coordinadora académica del Diplomado en Bioética, Salud y Bioderecho del mismo instituto. Desde 2013 es miembro del Colegio de Bioética ACE, en donde es secretaria académica. Y desde 2017 es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Bioética, IAB, en donde es secretaria. Desde 2019 es miembro del Comité Universitario de Ética de la UNAM y desde 2016 es consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética en México. Desde 2019, en diciembre, es miembro del Consejo, perdón, del Comité de Ética del Consejo de Salubridad General en México. Vamos a iniciar este foro. Les recordamos a las personas que nos están siguiendo, que están siguiendo esta transmisión desde Facebook o también medios y periodistas, que vamos a tener una sesión de preguntas posterior a las participaciones, a las ponencias que tendremos, y en donde van a poder, en el área de preguntas y respuestas de aquí de la plataforma de Zoom, van a poder hacer sus preguntas. Tenemos también una función de interpretación para traducción al inglés en la parte baja de la plataforma de Zoom, en donde dice interpretación. Ahí pueden activar la traducción al inglés. Sin embargo, la transmisión completa, nuestras participaciones van a ser en español. Bien, mi nombre es Víctor Manuel Chima, soy colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y vamos a iniciar con la proyección de un video, que es el mensaje del exrelator de la ONU con respecto al etiquetado frontal de advertencia.
podemos pasar a la proyección de este video. Hello, I'm Anand Grover, the UN Special Rapporteur on the Right to Health from 2008 to 2014. I'm here to talk about front of package warning labeling, or FOPLs as they're known, in Mexico. In the last two decades in Mexico, overall prevalence of overweight and obesity amongst adult men and women in urban and rural areas has gone up from 62% in 2000 to 75% in 2018. Not surprisingly, there has been corresponding increase in the prevalence of major non-communicable diseases, or NCDs as they are called, amongst adult men and women, nearly doubling during the same period. Diabetes from 5.8% to 10.3%, and hypertension from 12.5% to 18.4%. The most frequent reason for hospitalization in Mexico in non-surgical treatment for heart attacks, hypertension, and diabetes. By 2017, diabetes was ranked first among the NCDs causing death and disabilities. The cause of these NCDs are well known. The trend of eating unhealthy foods high in calories, sugars, fats, trans fats, salt, etc. Most disturbingly, it is estimated that about 10% of the household incomes in Mexico are spent on soft drinks, sugar-sweetened beverages, and energy-rich foods, and that 70% of the children living in rural communities have soft drinks with breakfast. These and other similar statistics are alarming and has brought the government to look for solutions. These unhealthy foods and beverages are pushed by industry by spending billions of dollars and pesos in aggressive marketing and advertising. At international law, states have obligations. They have to proactively and comprehensively address the diet-related preventable risk factors for NCDs in line with the Right to Health framework. The obligation for the states is to protect the right to health by regulating of the activities of the food and beverage industries to ensure that they convey accurate, easily understandable, transparent, and comprehensible information on their products. One such measure is the adoption of the front of package warning labeling, or FOPL as it is called, on unhealthy foods and beverages. Of all the different FOPL systems that are available, nutritional warnings to highlight products with high content of energy, sugar, saturated fat, and sodium has shown to be the most effective. Significantly, it has proven to be the easiest labeling to understand that clearly identifies unhealthy products, thus provides clear and accurate information that allows individuals to make healthier decisions. Preliminary studies 1 year after compulsory implementation of nutritional warnings in Chile have shown their efficacy. Consumers report having modified their food purchases by selecting the products with fewer warnings. Sales of chocolates and cookies have decreased by 8 and 1.2% respectively. Mexico has taken an important and a wise step in adopting such front of package warning labeling. The monitoring and evaluation of public policies remains an essential component in implementing FOPLs and a key source of information for states when updating their public policies to make them more effective. These labels have to be updated periodically upon latest scientific evidence. Food and beverage industries play a critical role in growing burden of NCDs. They undermine the FOPL labeling regulations by funding and publicizing biased research, instituting front groups, and conducting expensive and onerous litigation. These tactics should be taken note of by government and civil society and opposed by coming out with conflict-free scientific research to guide FOPLs. Thank you.
Muy bien. Pasaremos a las presentaciones, a las ponencias de este foro. Vamos a dar entonces inicialmente la palabra a Óscar Cabrera con su participación. El tema que Óscar va a abordar en este foro va a ser el derecho a la salud y las obligaciones en los estados en el contexto de las enfermedades no transmisibles asociadas a la mala alimentación. Te cedemos la palabra, Óscar. Muchísimas gracias, Víctor. Antes de empezar, quería agradecer también a la Alianza por la Salud Alimentaria por haber convocado este evento y agradecerle a todos los y las panelistas que están acompañándonos hoy. Le voy a compartir la pantalla con la presentación. Okay. Y aquí lo que quería hacer era tratar de presentar de manera muy general cuáles son los puntos principales de esta declaración del relator de salud. Después hacer una conexión muy corta de cómo esto va, cómo se hace ese puente con el tema de etiquetado específicamente como una medida efectiva para tratar de mitigar el problema que generan las enfermedades crónicas. Hablar un poco del rol de la industria, porque es algo que está muy reflejado dentro de esta declaración del relator de Naciones Unidas y después un poco de evidencia. Como punto de partida, lo que nos parece bastante interesante de esta declaración del relator de salud es que hace un puente claro entre evidencia científica y estándares de derecho. Cómo la evidencia científica tiene que informar lo que hacemos desde una perspectiva técnica legal. Y eso suena a sentido común, no debería decir, claro, obviamente las políticas públicas tendrían que estar basadas en la mejor evidencia, la evidencia disponible, pero sabemos que eso no siempre ocurre, no siempre hay manera de interferir, de mitigar, de crear confusión en temas que son bastante puntuales. Y el llamado de esta declaración también es muy puntual en ese punto específico. Aquí, ¿cuáles son algunos de los temas más relevantes de esta declaración? Es la primera vez que un relator especial sobre el derecho a la salud resalta una medida concreta de salud pública. Y esto es importante porque muchas de las personas que leen o que están familiarizadas con instrumentos, documentos que vienen de Naciones Unidas, suelen ser documentos muy generales, que hablan de obligaciones en términos general, principios generales. Esta declaración fue específicamente a conectar una obligación en derecho internacional de derechos humanos con una medida específica regulatoria. Que es el etiquetado frontal de advertencia. Entonces, en este punto concreto, la especificidad de la declaración la hace muy, muy útil para muchos contextos. Otro punto importante es que no solo es una declaración del relator de salud, si bien el relator de salud es quien redacta y quien presenta la declaración, fue también apoyada por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos y el Relator sobre Derecho a la Alimentación. Lo que quiere decir es que son múltiples actores dentro de este contexto de mandatos especiales dentro de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que apoyaron esta declaración. Y lo tercero que es muy importante, que es lo que siempre se busca, es que el contexto en el que se emite la declaración. O sea, esta declaración se emite en un contexto donde hay muchos países, muchos procesos regulatorios de etiquetado frontal de advertencia, hay muchos países que ya lo han logrado implementar y por supuesto, obviamente, están ahora recibiendo ataques de la industria. Entonces, este es el momento y la utilidad de esto nos pareció también importante resaltarlo. En general, el documento habla un poco de cuáles son la naturaleza de las obligaciones y cómo ese etiquetado de advertencia le ayuda a los estados a cumplir con esas obligaciones. En el contexto de dietas no saludables, hay una obligación muy, muy clara de los estados de proteger. Lo que quiere decir en materia de derecho internacional de derechos humanos, proteger que los estados tienen que regular actores privados para que esos actores no afecten derechos fundamentales. En este contexto, el estado tiene que regular a la industria de alimentos y bebidas para que no afecte derechos fundamentales. Otro punto importante que se refleja dentro de la declaración es la obligación de respetar. La obligación de respetar quiere decir que los estados, los gobiernos, no deberían imponer medidas que directamente afectaran derechos fundamentales. Y en este contexto parecía raro decir, bueno, ¿por qué un gobierno haría algo que va a afectar derechos fundamentales? Bueno, pasa muchas veces, pero el punto aquí central en la declaración es que los estados tienen que abstenerse de cambiar, modificar o reducir el nivel de protección que han logrado cuando han avanzado con estas iniciativas como el contexto, como en la que estamos discutiendo hoy, etiquetado frontal de advertencia. Y esto se ha visto en muchos países.
donde hay avances regulatorios, avances legislativos, avances en distintos frentes, y después actores privados, la industria, sigue tratando de minimizar la implementación, la fiscalización o usar el Poder Judicial litigio para lograr una restricción o una suspensión de esas medidas. Entonces, en ese caso es muy claro también la declaración, decir que una vez que se ha avanzado con un nivel de protección, si se retrasa, si se suspende, si se minimiza, eso afectaría obligaciones en derechos humanos. También hace referencia que el etiquetado frontal de advertencia es parte de una estrategia integral para asegurar dieta saludable. O sea, es un punto de entrada. En muchos países ha sido la primera intervención y después se atan otras intervenciones alrededor de eso. Lo importante de esto es decir que el etiquetado de advertencia en sí mismo no es la única intervención necesaria, es esencial, es importante, pero tiene que ser parte de un paquete de intervenciones que los estados tienen que buscar, conectado con restricción de publicidad, impuestos y otras medidas específicas que ayuden a resolver los problemas generados por el consumo de productos no saludables. Como lo dije anteriormente, en la declaración se hace énfasis también en el rol de la industria. Cómo la industria de bebidas y de alimentos usa distintas tácticas para tratar de interferir en la adopción de etiquetado frontal. Y lo conocemos muy bien. Hay tácticas al comienzo de los procesos regulatorios o legislativos donde generan evidencia falsa, tratan de usar influencia política para mitigar esos procesos regulatorios. Una vez que pasa ese proceso, tratan de atacar al ente fiscalizador para que no se fiscalice, para que no entre en vigencia. Y en algún momento también recurren a acciones legales para tratar de crear confusión y también para tratar de agotar la voluntad política, ¿no? Porque es difícil mantener años y años de colegas de otros países que ya han pasado por el etiquetado, saben muy bien lo que significa esto y el nivel de presión que hay. Pero no conecta eso, no solo lo hace como un problema la declaración, sino también que lo conecta con una obligación específica de los estados. Los estados tienen que limitar la influencia indebida de estos actores privados de la industria en las decisiones del gobierno. Hay que tener una claridad de cómo se mitiga eso. Aquí un punto que nos pareció también importante resaltar es la idea de evidencia libre de conflicto de interés. Las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia rigurosa y datos confiables. Esa evidencia tiene que ser generada libre de conflicto de interés. Y aquí también es importante decir que estos son procesos que van a ir evolucionando. Ahora tenemos un nivel de evidencia que nos ayuda a concluir de manera clara, y hay otros panelistas van a conversar esto en más detalle, que este modelo de etiquetado frontal con este modelo de perfil es lo que está a la vanguardia, el modelo de México es lo que está a la vanguardia en cuanto a medidas de salud pública para la protección de intereses colectivos de la salud pública y minimizar el impacto de estos productos en sociedad. Pero a medida que la evidencia vaya evolucionando, se puede también adaptar esto, siempre y cuando sea para hacerla más para que se avance en la protección de esos derechos y en la protección de ese bien, o sea, que es la protección de la salud pública. Y ya para ir terminando, así dejo más tiempo para que haya para las preguntas y respuestas, es muy claro que hay una obligación de actuar. O sea, inacción en este contexto no es una opción. Los estados tienen que avanzar con medidas regulatorias para hacer frente a las enfermedades no transmisibles. Quedarse estancados no es una alternativa. En ese contexto, el etiquetado frontal de advertencia es una de esas medidas basada en evidencia que ayuda a avanzar con ese nivel de obligación. Esa evidencia, como lo dije anteriormente, tiene que estar libre de conflicto de interés. Y finalmente, la idea de regular actividades de la industria para contrarrestar esa influencia que tienen en el Estado, esa influencia indebida que tienen en los procesos regulatorios. Para eso hay que fortalecer marcos jurídicos, hablar de transparencia, de salvaguardar las políticas públicas de esos intereses privados que muchas veces están en conflicto y no hay un punto de reconciliación. Con esto, Paro, quería agradecer nuevamente por la oportunidad y pasarle a la palabra de nuevo a Víctor para que siguiente panelista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por tu presentación. En efecto, es obligación del Estado poder regular estas medidas y poder exigir a las empresas que tengan esta responsabilidad, que tomen la responsabilidad de informar adecuadamente con información verídica, con evidencia científica sobre cuáles son los alimentos que están produciendo y cómo están abonando o cómo están afectando incluso la salud de las personas que los consumen. Vamos a pasar a la segunda participación de Fabio da Silva Gómez, que en su presentación va a abordar el tema de la evidencia científica más actualizada sobre la efectividad del etiquetado frontal de advertencia.
este punto fue tratado en este mensaje que acabamos de ver y cómo, qué importancia tiene tener esta información actualizada para que las industrias puedan ofrecerla a quienes consumen los alimentos que procesan. Pasamos entonces la palabra a Fabio da Silva. Hola a todos, buenos días a todas y todos y agradecer la invitación, la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. El etiquetado frontal, entonces empezamos con un poco de por qué estamos avanzando el etiquetado frontal. Yo creo que Oscar y con las palabras del relator del 2014-2018 han tenido bien, bien clara la necesidad, pero si movemos a mirar los datos de México con más de mitad de las muertes causadas por glucosa elevada, hipertensión, sobrepeso, obesidad, y no solo un impacto que es generado en muertes, pero un impacto que genera pérdida de vidas con calidad, que solo en 2017 acumularon 11,4 millones de años que han sido perdidos, sumando todos los años de vida que se han perdido por muertes prematuras o porque la gente estaba enferma y no podía ir a trabajar, no podía divertirse, no podía ir a aprender o a estudiar, o sea, usar de la mejor manera la vida y poder usar del mejor potencial que nos podría brindar a toda la sociedad. Por lo tanto, el efecto del consumo excesivo de productos que tiene cantidades excesivas de, por ejemplo, azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio, está asociado a estas muertes y pérdidas de vida y necesitamos actuar. Y esta fabricación de epidemias, y la mencionamos como una fabricación porque no es al azar que se llega a México a estas cifras, ¿no? Es basada en la expansión de determinados productos, prácticas y políticas que avanzan el consumo excesivo de estos nutrientes críticos que hemos mencionado, azúcares, grasas y sodio. Y en términos de productos, lo que vemos impulsando el consumo excesivo de estos nutrientes es la venta que incrementa en todos los países en Latinoamérica, pero acá vemos en México cómo sube y cómo tenemos el primer lugar en el consumo de productos, de ventas de productos ultraprocesados. Esto ya en 2013 ya tenía esta posición. Y no solo se incrementa el consumo de ventas y consumo de ultraprocesados, pero este consumo tiene como combustible prácticas comerciales como la publicidad y patrocinio, precios y promociones, colocación de productos en ambientes, por ejemplo, escuelas y otras instituciones, y el etiquetado que están dirigidos por prácticas comerciales para impulsar la venta de esos productos que están incrementando el consumo de nutrientes críticos. Y por fin, como también mencionó tanto Oscar como han escuchado del relator, tanto los productos cuanto las prácticas que impulsan la venta de esos productos son también encuentran y son facilitadas por las actividades políticas corporativas que usan las corporaciones para dar forma a las políticas, cambiar, interferir en las políticas públicas para que tengan más espacio para que las prácticas y productos no recomendados para la salud pública puedan ir avanzando. Por lo tanto, también tenemos que ir tener mucho cuidado en restringir la interferencia y proteger las políticas de la interferencia de esas industrias. Y todo este movimiento es causado y es buscado para que se desregule el mercado. En esta gráfica que hemos publicado en 2015, un reporte de la OPS, OMS,
Identificamos con datos de 74 países usando este índice de desregulación del mercado de Wall Street que cuanto más desregulado está el mercado, más incrementa, mayor el consumo de productos ultraprocesados. Por lo tanto, tenemos que, en respuesta para reducir la venta de productos alimentarios y bebidas ultraprocesados, aplicar regulaciones que puedan restringir los productos y las prácticas. Y cuando hablamos del etiquetado, el primer punto antes de ir buscar la evidencia es identificar cuál es el propósito del etiquetado que buscamos, ¿no? Y en este caso, considerando el contexto de enfermedades que tenemos en México y en la región de las Américas y en la mayor parte del mundo, es el propósito del etiquetado frontal, la advertencia es de identificar aquellos productos que son excesivos y nutrientes nutrientes críticos, o sea, aquellos que están asociados con las enfermedades que más matan y quitan años de vida con calidad de la población, o sea, los azúcares, bien como las grasas totales saturadas y trans y el sal, sodio. Y por otro lado, cuando tengamos, como tenemos bien definido que el propósito es tener, es alcanzar e identificar los productos que son excesivos, también nos cabe dentro de la ciencia buscar cuáles son los sistemas de etiquetado frontal que tienen mejor desempeño, que tienen mejor resultado. Y para eso es importante fijarnos en estos parámetros. O sea, tenemos que tener con base en la evidencia un sistema que sea sencillo, que sea rápido, que sea relevante, que sea útil al consumidor y pueda cambiar decisión de compra y pueda cambiar finalmente la compra y el consumo de los productos. Entonces voy a pasar por la evidencia que nos ha indicado que las advertencias nutricionales son el mejor sistema de etiquetado frontal para cumplir con el propósito de identificar productos excesivos y también son la evidencia también demuestra que son, tienen mejor desempeño para esos parámetros que son fundamentales. En relación a rapidez, ese estudio, por ejemplo, que se hizo en Uruguay, compara el tiempo de reacción, de identificación y ubicación en la etiqueta frontal de distintos sistemas y, como pueden ver, cuando tenemos la advertencia, es mucho menor, aquí tenemos en milisegundos, cuánto tiempo el consumidor lleva para ubicar, identificar que hay un sello frontal en la cara principal de la etiqueta. Entonces, es más rápido el sistema de advertencia que otros sistemas. En ese estudio, también en Brasil, se comparó el sistema semáforo con advertencia y buscando identificar cuál era más confiable la información, si compraba, si ayudaba a decidir si compraba o no, si decidía más rápido o más fácil. Pueden ver que en azul están los resultados para la advertencia y para todos los parámetros la advertencia siempre es superior al otro sistema que en este caso está comparado, que es el semáforo. Entonces, ayuda a decidir más rápido y es más fácil de entender parámetros que son esenciales para decidir el sistema. El otro parámetro que es muy importante es la comprensión objetiva. O sea, cuando preguntamos al consumidor si este producto tiene nutrientes por encima de lo recomendado, él nos vuelve con una respuesta correcta o la etiqueta todavía le engaña, no le permite saber esta información. Y como pueden ver con la advertencia, aquí tenemos un estudio experimental también, donde la primera situación, las personas vieron una etiqueta de un producto sin cualquier rotulado frontal, sin cualquier símbolo frontal en la etiqueta, y luego en un segundo momento miraron el producto con la advertencia o acá en verde con un otro sistema que era el semáforo. Pero como pueden ver, en la primera situación, 37% apenas de las personas pudo correctamente indicar que el producto tenía cantidades excesivas o por encima del recomendado de determinados nutrientes. Y este valor prácticamente dobla o más que dobla cuando vamos, cuando aplicamos la advertencia. O sea, los consumidores pasan a realmente comprender y comprender de forma correcta cuando el producto
tiene una cantidad excesiva de los nutrientes, que es el propósito al final que buscamos, ¿no? Por fin, y ahí ya llegando y entrando en estudios que son con los sistemas ya implementados, ¿no? Entonces empezamos con Chile, que es el primer país que implementa las advertencias, y ya en los primeros años de implementación ya se identificaba que no, casi 92% de la población tenía cambiado su decisión de compra. O sea, tenía influenciada porque elegía productos con menos sellos o dejaban de comprar productos con sellos o habrían comprado menos o habrían comprado el producto si el producto no tuviera sellos o tuviera menos sellos, por ejemplo. Bien como, o sea, hay un reconocimiento de toda la población, todas las personas reconocen que el sello está aplicado, entonces se sabe que está implementado. Luego en Perú se empieza la implementación también y hay varios estudios todavía preliminarios y un estudio que está en marcha que debemos tener resultados muy pronto también, pero los resultados iniciales de un mes de implementación y este de 6 meses de implementación ya nos van indicando una reducción no solo en el uso y en la comprensión, pero en la real reducción de ventas de productos, ¿no? Entonces, un 5% de reducción de gaseosas en un estudio se ha identificado 6 meses pasada la implementación, la vigencia, y un 29% de reducción en galletas, por ejemplo, que son excesivas en grasas saturadas, también se ha identificado. En Uruguay también se hizo un estudio de efecto inmediato, o sea, se evaluó qué pasó con el etiquetado cuando entra en vigencia después de 10 días de la vigencia, ya fuimos a los supermercados a evaluar cómo cambiaron las decisiones los consumidores. En este momento no teníamos todos los productos, pero una gran parte de los productos ya aplicada en esos 10 días de vigencia. Y a un muestreo de consumidores que iban a ingresar al consumidor al supermercado para hacer sus compras, se entregaba un equipo de mapeo de visión, que es una gafa que va, un tipo de una gafa que va aplicada a una cámara que va a filmar el movimiento de los ojos, y con eso podemos identificar para dónde exactamente está mirando y cómo está tomando su decisión el consumidor. Y eso nos da una medida muy objetiva y muy precisa de cómo han cambiado su decisión. Como en Chile tenemos una calificación, un reconocimiento de la medida bastante alto, acerca de 90% conocen la medida y 94% lo califican como muy, muy buena o buena. Y ya en esos primeros 10 días, ya se ha logrado cambiar sin nada más de intervención, cambiar la decisión de 58% de las personas de este muestreo que hemos hecho en los supermercados en Montevideo. O sea, las personas dejan de comprar el producto, o compran un producto sin octógono, o van a buscar un producto con menos advertencias. Por fin, los resultados de Chile, que también van precisamente buscar las reducciones en compras de productos que son realmente críticos y que necesitamos bajar porque son los productos que aportan mucho azúcar, muchas calorías o grasas saturadas, sodio. Pero en este caso, en particular, enfocando en las bebidas azucaradas que lleva una advertencia en Chile, se identificó que hubo una reducción en el primer año y medio de entrada de vigencia de la ley en Chile. Ya en la primera fase, con los criterios que no son los más rigurosos aún, una reducción de 23,7% de las compras de bebidas azucaradas que lleva una advertencia alto en Chile. Aquí vemos que hay una diferencia en relación a los niveles de escolaridad, pero aún para el nivel de escolaridad más bajo, el efecto es bastante significativo y bastante relevante en relación a la reducción per cápita de bebidas azucaradas con advertencia.
por día, como pueden ver en esta gráfica. Y eso es muy importante porque tenemos como evidencia no solo que el sistema de advertencia es más sencillo, más rápido, más relevante, más útil, cambia la decisión y cambia la compra, pero también afecta a los distintos rangos de niveles socioeconómicos y de educación, lo que es fundamental para también ayudar a reducir las inequidades en salud y socioeconómicas también. Por fin, yo quería un poco mencionar cómo el sistema de advertencia que está para ya entrando en vigencia y entrando en su aplicación, ya empezamos a ver los primeros productos en México, cómo se ha buscado evolucionar desde todas las experiencias y la evidencia que hemos tenido en la región hasta llegar al sistema que hoy se reconoce en el mundo como el mejor sistema de etiquetado frontal que tenemos en el mundo, no solo porque ha aprendido de las experiencias y de la evidencia de los países, pero porque ha agregado también otros elementos de innovación que son esenciales para seguir en este proceso de evolución para proteger la salud pública y cumplir con los derechos que hemos mencionado. Entonces, empezamos en Latinoamérica con un sistema que era simplemente una miniatura de la tabla de un trimental con números y porcentajes que no se entendían bien. Fuimos marchando en Ecuador. En algunos años después se sale con un semáforo de colores, pero ahí identificamos varios problemas como tener el estímulo a la compra y consumo de productos que llevaban un sello verde, ceguera de colores que podía impedir mucha gente de tener esa información, un criterio que no era basado en la recomendación de salud pública. Marchamos y evoluimos con el sistema de Chile a un sistema que es enfocado en identificar productos que tienen cantidades excesivas. En la ocasión, hay un ejemplo de la interferencia de la industria. La propia evidencia de Chile ya identificaba que usar la palabra exceso en la advertencia era más potente y era más adecuado al objetivo y al propósito regulatorio que usar la palabra alto, pero con toda la incidencia de la industria acaba teniendo, se aprobando el sistema con la palabra alto. Igual seguimos en esta ocasión con un perfil de nutrientes que no había, no teníamos todavía cuando se aprobó la ley el perfil de nutrientes de OPS, y por lo tanto Chile fue capaz de desarrollar su propio sistema, su propio perfil de nutrientes para aplicar a los productos. Pero ahí vamos a siguiendo y la evidencia y las recomendaciones avanzan, y la OPS OMS en el año 2016 publica el modelo de perfil de nutrientes para que podamos tener un perfil que sea realmente vinculado a las recomendaciones de la OMS. Y en este momento yo creo que toda la experiencia y la evidencia que se acumuló a todos esos años se han adoptado en el sistema que aprueba México, demostrando que es el sistema que hoy se ha beneficiado de esta evolución y que brinda a la población la mejor opción disponible para proteger su salud. Entonces, y por fin un poco eso, o sea, considerar y reconocer la decisión y la importancia de la decisión de México de seguir con un sistema de perfil de nutrientes que está vinculado a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, y que permite realmente evitar que productos que no son que no llevan la advertencia podrían estar causando un problema y seguir impactando la dieta de forma negativa. O sea que tenemos mucha seguridad de que el sistema que está aplicado en México va a generar aún más beneficios de lo que hemos visto a lo largo de la historia del etiquetado frontal en la región y en el mundo. Y por fin, o sea, estamos hablando de la base en la evidencia, pero obviamente, como Oscar y él
relator han mencionado y la declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, que fue respaldada por el relator especial sobre el derecho a la alimentación, la presidenta y vicepresidenta del grupo de trabajo sobre derechos humanos y las empresas transnacionales y otras actividades, refuerzan que no solo la base en la ciencia, en la evidencia es importante, pero también reconocer cómo es urgente que los estados deben tener una decisión bastante fuerte y definitiva sobre la influencia que las corporaciones en la toma de decisión de sus políticas, y que el etiquetado de advertencias es una herramienta fundamental para hacer frente a esta carga de enfermedades no transmisibles. O sea, no estamos solamente tomando esta decisión con base en la evidencia, sí, es una decisión basada en la evidencia, pero también basada en la obligación de proteger la salud pública que nos toca y los toca a todos los estados. En este sentido, una vez más, felicito a México por todo el esfuerzo y por las políticas que han usado para garantizar y proteger este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Fabio da Silva. Y sí, es cierto, Anan Grover en este mensaje, relator especial, ex relator especial de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, menciona precisamente que la información debe ser precisa, disponible, fácilmente comprensible y transparente. Y la vigilancia y la evaluación del etiquetado frontal de advertencia como una medida regulatoria es muy importante para poder continuar con esta, para poder fortalecer precisamente, y aquí en México, esta medida que va a ayudar muchísimo a reducir los números de personas con enfermedades no transmisibles. Pasando a la experiencia de Chile, precisamente, vamos a ver la participación de nuestra siguiente presentadora, Victoria Fullerton. Ella nos va a hablar precisamente de esta experiencia chilena en su implementación, defensa y evaluación del etiquetado frontal. Te cedemos la palabra, Victoria. Hola, buenos días todavía. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Quisiera saber si me confirman si se está viendo. Perfecto. Ya. Bueno, evidentemente Chile ha sido uno de los impulsores de la ley de etiquetado, y frente a eso, frente a la tramitación legislativa que tuvimos en Chile, les voy a hacer mi presentación. Ya Oscar y Fabio nos adelantaban tanto al derecho a la salud y la importancia que esto significa en cuanto a cómo debemos hacer nuestras leyes en materia de regulación en los alimentos. Evidentemente, el primer derecho de los que se basa esta regulación es el derecho a saber. Y aquí tenemos la primera discusión que se dio, que es cuál es el etiquetado que vamos a enfrentar. Nosotros ya teníamos, y lo que generalmente se veía alrededor del mundo era el etiquetado, el GDA, que es esto que tenemos acá, que en verdad cuesta mucho comprender a la primera lectura, ¿ya? Entonces, y ahí nace la pregunta, ¿qué es lo que entendemos mejor? Y esto es lo que se ve a nivel internacional. Y en la propuesta de Chile, si bien primero partió como un semáforo, como esta idea de Ecuador, debido a las encuestas, los focus groups que se dieron con niños, se consiguió finalmente que lo más importante era este realce de un octágono negro, que es lo que muestra esta imagen en la presentación. Y la otra pregunta que nace cuando empezamos a regular es cómo lo vamos a medir. Y para eso se llamó a la Academia de Ciencias y otras organizaciones de la sociedad civil, el mundo científico, para que hiciera esta primera tabla de cómo vamos a regular quién tiene sellos o quién no tiene sellos, que era lo más importante.
Y finalmente se establece esta tabla final, porque si bien fue un proceso progresivo en donde los alimentos debían ir bajando cada vez sus niveles, se termina estableciendo un estándar, que es lo que está, que es lo que le estoy presentando en estos minutos. El segundo punto importante que está, del eje de la ley era que no puede haber publicidad ni en televisión ni en internet en ciertos horarios que incite a los niños como los principales consumidores de publicidad, el alimentos que son chatarra y que están etiquetados. Obviamente tampoco pueden haber ganchos publicitarios. Muchos de los productos alimenticios tienen estos juguetes que llevan dentro, como el Kinder Sorpresa, o que te conectes a una página en internet, o el típico Tigre Tony, que es lo que estamos viendo acá, que finalmente desaparece de todas las cajas de Sucarita, y todos los animales o dibujos que hagan mención a niños tienen que desaparecer todas de las cajas de alimentos, e incluso Halloween ya no pueden haber figuritas con forma de fantasma, de vampiro, nada, o para la Pascua de Resurrección, huevitos de chocolate con forma de conejito, o a Navidad tampoco, chocolate con forma de viejito pascuero, por ejemplo, de Santa Claus. Y por último, no se puede vender alimentos etiquetados en las escuelas. Y esto es lo más importante porque sale de los kioscos, de los colegios, salen estos alimentos y ya no se pueden vender más. Se produce un recambio dentro de la alimentación, dentro de las escuelas, y los niños finalmente acceden a productos más saludables. Así que para hacer un recuento, tenemos estos principales ejes: etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, la prohibición de publicidad en televisión e internet, y la prohibición en el uso de ganchos publicitarios, y no se pueden vender en las escuelas. Y este camino para lograr estos cuatro ejes, que es la ley de etiquetado en Chile, fue un largo camino. ¿Quiénes fueron nuestros principales opositores? La Asociación de Fabricantes de Chile, la SOFOFA. Estas son noticias de un diario nacional de circulación, el Mercurio. Tenemos al presidente de la SOFOFA, a su costado está el senador Guido Girardi, impulsor de la ley de etiquetado. Y voy a leerle este recuadrito chiquitito que dice: Andrés Concha advierte que el proyecto que debiera votarse esta semana en el Senado impactará a la industria en competitividad e incluso empleo y perjudicará a los consumidores. Como bien sabrán, nada de eso pasó. La competitividad incluso fue positiva. Ahora la industria quiere no tener sellos, entonces pelean por eso. Entonces fue una competitividad positiva. No se perdieron ninguna clase de empleo, y en vez de perjudicar a los consumidores, los benefició. Así que los principales desafíos que enfrentó esta ley de etiquetado fue: no teníamos referencias previas como principales impulsores, casi nulo apoyo de los gobiernos, y hubo también discusión en torno al reglamento. Cuando se dictaba la ley, había que hacer el reglamento, y ahí había que estar muy pendiente porque querían hacer algunas modificaciones que no estaban en la ley. Y este también fue uno de los grandes desafíos que enfrentó la ley de etiquetado, que fue el veto presidencial del presidente Sebastián Piñera. Ya finalmente se le denominaba la ley de etiquetado la ley Super 8. Super 8 es una especie de chocolatito que se vende aquí en Chile, y así fue denominada, por eso se llama ley Super 8. Y se intentó vetar por el presidente por, obviamente, lo que todos sabemos, el lobby de la industria. Entonces, ¿qué pasó? Por un lado tenemos la ley de etiquetado, que es la 20.606, y por otro lado la 20.869, que es sobre publicidad en los alimentos. Esto fue una especie de negociada entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo para finalmente sacar esta ley, porque era tanto lobby que había que negociar de alguna manera. Entonces, por un lado tenemos la prohibición de los sellos, y por el otro lado se habla sobre esta publicidad que no puede haber ni en televisión ni en internet. Así que, recordando un poco, aquí tenemos la tabla que ya yo les había mencionado antes. Evidentemente esto que dice exceso no es, recuerden que el etiquetado en Chile es alto, ¿ya? Esto es lo que mencionaba Fabio, que era mucho mejor el tema del exceso.
Y finalmente, la ley entra en vigencia el 27 de junio del 2016. ¿Y por qué tengo esta cronología? Porque la ley se fue aplicando paulatinamente para ir bajando los niveles de azúcar, sodio, grasa. ¿Ya? Entonces, la última etapa fue el año pasado, donde finalmente ya la ley queda con los últimos niveles que establecía el reglamento. Y a esto me refiero con el lobby de las empresas. ¿Ya? Y para ello quiero presentarles en un minuto un video de la industria, ¿ya? Que demuestra de alguna manera cómo fue el impacto que esto produjo. Oh, creo que nos está escuchando. Ya, prefiero seguir para evitar no tener mi tiempo. Así que voy a hacerles un resumen más o menos de este video. En este video hay personajes importantes de la televisión, entre ellos incluso una deportista, ya que hablan como dicen, oye, este gramaje del 100%, pero ¿cómo? Entonces, si yo me como un chocolate completo o una caja de huevos, entonces ahí tengo el gramaje, y trataban de confundir a la gente en lo que significaba la cantidad que se estaba tratando de regular. Pero esto fue inmediatamente rechazado por el mismo Ministerio de Salud, tildándolo como una campaña agresiva. Así que, y después comenzamos a ver cómo esta ley de etiquetado empezó a influir a nivel internacional. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Twitter del mismísimo expresidente Barack Obama, publicación en el New York Times. Y vemos finalmente que se trata de una ley que se exportó Perú, Uruguay, las experiencias que ya sabemos, ahora en México, Colombia, que ha intentado luchar constantemente para lograr su ley de etiquetado. Así que, y por último, quisiera mostrarle algunos resultados que en verdad Fabio ya nos mostró latamente. Nos damos cuenta con diversos estudios que el 68% de la población reconoce haber modificado el consumo por la ley de etiquetado. Aquí las personas se dan cuenta si es que estaban atentos o no a lo que se estaba implementando. El 82% evaluó positivamente la nueva ley de etiquetado. La información que otorga estos productos sí son importantes para la toma de decisiones, ¿ya? Y acá tenemos la estrategia de marketing ahora, que es lo que más me importa presentarles. Si se dan cuenta, aquí mostramos que a la industria ahora quiere no tener sellos, entonces ahora pelean por eso, ¿ya? Sin embargo, siempre hay que tener ojo, porque aquí en este producto, en el costado, se ve apenas el sello, entonces igual uno siempre constantemente tiene que estar fiscalizando. Así que finalmente la industria cambió su discurso, y ahora lo consideran algo innovador, pero siempre hay que estar fiscalizando, siempre hay que estar atento a lo que está pasando, ¿ya? Porque si en un principio fueron nuestros principales opositores, hay que tener cuidado, ¿ya? Así que, y hay que tener ojo, porque, por ejemplo, la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile quiere implementar otro tipo de etiquetado y cambiarlo a su beneficencia, entonces. Y, por ejemplo, Carozzi, una industria alimentaria que grande en Chile, que fueron principales opositores, después sale promoviendo ejercicios saludables, que hagan 30 minutos a la semana ejercicio, y en esta foto vemos a la ex ministra del deporte con un futbolista de renombre nacional, Alexis Sánchez. Así que eso, muchas gracias, y quedo atenta a las dudas que se generan. Muchísimas gracias, Victoria, por tu presentación. Sí, hay grupos de población que son particularmente vulnerables, o que en donde hay mayor efecto del consumo de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Los niños, las niñas, las niñes, y es importante, ¿no?, aplicar el interés superior de la niñez, ¿no?, ante estas medidas regulatorias, limitando la publicidad, por ejemplo, como lo mencionabas. Y
Les recordamos que pueden hacer sus preguntas, medios de comunicación, periodistas y también quienes están siguiendo esta transmisión vía Facebook, vía El Poder del Consumidor, pueden hacer sus preguntas y en la sesión de preguntas y respuestas posterior a las presentaciones vamos a intentar resolverlas. Vamos a pasar entonces con la última presentación de María de Jesús Medina Arellano, y nos va a hablar sobre la responsabilidad de las empresas de alimentos y bebidas en este marco del etiquetado frontal de advertencia. Te cedemos la palabra, María de Jesús. Perdón, muchas gracias, Víctor, no tenía el micrófono prendido. Voy a retomar un poco los puntos que ya anunciaba y han anunciado todos mis colegas que han intervenido. Una disculpa de antemano porque no sé por qué mi Zoom me pone estas letritas abajo cuando hablo. Tendré que ver cómo quito esto de la programación. La responsabilidad de las empresas, precisamente, que ya se abordaba un poco en la experiencia de Chile, y es importante abordar también en México las obligaciones del Estado en cuanto al derecho a la alimentación, el derecho a la salud, de la mano con la responsabilidad empresarial para que se vea fortalecido y se dé cumplimiento a este derecho a la alimentación y a la salud, tomando en consideración también el interés superior de la infancia. Y también tomando en cuenta cuáles de estas responsabilidades tienen que ver con evitar conflictos de intereses por parte de cualquier política pública que se cree en materia alimentaria y también de la manera en cómo se comporta la industria en la producción de evidencia científica que permita una producción de alimentos saludable. Por lo tanto, las obligaciones que son tanto para el Estado como las empresas desde una visión de responsabilidad y buenas prácticas, es precisamente dotar de la información precisa y clara, comprensible y completa, tal como lo señaló el relator experto de Naciones Unidas en materia de etiquetado frontal. Y esto debe de ser de una manera proactiva y exhaustiva y sin ningún tipo de engaño, vaya, evitando también publicidad engañosa, como ya lo decía Victoria, que pueda no ser tan visible o tan completa y comprensible, ni proactiva. Evitar esas prácticas nos lleva a una práctica responsable del etiquetado y de la observación de la fiscalización del Estado. Tenemos que recordar que la libertad del comercio está limitada por el derecho soberano del Estado de proteger los derechos humanos de las y los individuos. Enmarcado también en México, en nuestro aparato constitucional, en nuestro artículo 4, donde la protección a estos derechos también está fundamentada. En este sentido, no solamente es el llamado internacional, sino que la obligación nacional que tiene el Estado de proteger estos derechos, y una de estas medidas es llevando a cabo regulaciones que puedan tener una clara medida para tener un etiquetado frontal y así procurar una alimentación saludable para la niñez y para todos los individuos. Ya se ha hablado mucho de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, una conducta empresarial responsable, y aquí lo voy a ligar más adelante a la cuestión de conflicto de intereses que fue muy citada en un tribunal, el Tribunal Monsanto, que muchos de ustedes ya deben de conocer, que se llevó a cabo en 2016, donde precisamente se encontró responsable a una empresa por llevar a cabo prácticas desleales y colmadas de conflicto de interés en la forma en que se producía la información científica para llevar los productos a la comercialización. En este sentido, es muy importante también enfocarnos en que en nuestro país, no tengo los datos concretos en este momento, pero sabemos que el ambiente obesogénico es pues una de las principales causas de enfermedades no transmisibles crónicas en nuestra infancia.
Y es importante señalar que también el artículo 4 de nuestro marco constitucional, después de la reforma del 2011, no solamente que garantiza el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, sino que obliga al Estado a cumplir con el principio del interés superior de la niñez. Y en esto tenemos precisamente el marco internacional de donde se puede colgar este derecho, pero también tenemos legislación nacional que obliga al Estado a cumplimentar este derecho. Los principios importantes de esta convención en cuanto al interés superior de la niñez, la supervivencia y el desarrollo, la no discriminación, la participación y la autonomía progresiva. Y para que se cumplan estos principios, me voy a enfocar en específico a la autonomía progresiva, es precisamente que las niñas, niños y adolescentes deban tener información clara sobre el tipo de alimentación que van a tener, prevenir una malnutrición. No solamente esto previene una malnutrición, sino que también empodera a las niñas y a los niños con información que le permite tomar elecciones basadas en información que no es difícil de digerir, que es asequible, y de esta manera tienen incluso un papel activo en el cuidado de la salud. Se desalienta el consumo, dado que se está informando de manera clara, completa y asequible qué es lo que van a consumir. Y las y los niños y los adolescentes tendrán una mejor opción, es decir, opciones para tomar decisiones autónomas. De otra manera, no estamos dotando de esta autonomía progresiva que son parte de los principios del interés superior de la infancia. En este sentido, las empresas deben de recordar la responsabilidad que tienen precisamente en dotar de estos principios no solamente a la niña, sino a todos los ciudadanos, y evitar la obstaculización del Estado en esta labor de creación de regulación en cuanto etiquetado claro respecto de las opciones saludables y de la publicidad alimentaria en nuestro país. Lo que se debe de evitar y manejar desde la política pública es el conflicto de interés que puede representar en algún momento la industria en la obstaculización de cualquier medida. Existe la evidencia, y vaya, esto fue evidenciado al menos en Tribunal Monsanto, de que se pagan investigaciones ad hoc. Es decir, que hay patrocinio de investigaciones para restar importancia al contenido nocivo de los productos relacionados con problemas de la salud. Es decir, investigaciones pagadas por la industria para que se encubra los efectos nocivos de la cantidad de elementos críticos de alimentos y bebidas, como son los azúcares, los sodio, grasas totales, grasas trans, grasas saturadas, y plantean un riesgo para la obesidad y padecer estas enfermedades no transmisibles. También existe a veces presiones institucionales para dotar de equipo o prestigio al personal que está en las instituciones encargados también de aplicar una ley tratando de interferir e influir precisamente en los procesos de toma de decisiones. Es difícil, sí, a veces no aceptar financiamiento para una investigación sabiendo que el compañero también necesita investigación en cierta materia, pero bueno, esto es una falta de ética a la investigación independientemente de la transgresión a las normas en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. También es importante evitar estas investigaciones independientes que son validadas por comités de éticas independientes porque obviamente tienen un conflicto de interés inherente a la condición de negocios y no de salud pública. El Estado en este sentido también está obligado a supervisar que todas las investigaciones que se lleven a cabo para producir datos científicos en materia de alimentos se lleve a cabo de manera ética con los más altos estándares y libre de cualquier conflicto de interés para estar así en protección con los derechos humanos y también en la libertad de comercio para una industria que provee alimentación saludable. No olvidar, con esto cierra o concluye el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud con respecto a la adopción del etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas, que en el marco del derecho a la salud los estados deben de adoptar las medidas regulatorias para hacer frente a estas enfermedades y el etiquetado frontal debe de ajustarse a la mejor evidencia posible. La mejor evidencia posible que garantice estar libre de conflicto de interés a los que me referí. Y esos son los mecanismos por los cuales las opciones saludables pueden convertirse en la mejor opción, más fácil y preferida,
nos ayuda a tener mejor ciencia, más saludable, en beneficio de la humanidad y con la protección del derecho a la alimentación y la salud. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, María Jesús, María Chuy. Y sí es cierto, ¿no? Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, ¿no? En donde establece claramente las responsabilidades de las empresas, en este caso en particular, de identificar y mitigar los efectos negativos de las operaciones que realizan, no solamente del derecho a la salud, sino en todos los derechos humanos, ¿no? En este caso en particular del etiquetado frontal, hablamos del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, una alimentación sana, nutritiva, de calidad, culturalmente adecuada, el derecho al acceso a la información también, pero en términos generales, el derecho a un medio ambiente sano puede ser uno de los derechos también que en muchas ocasiones las empresas han violentado y que estas regulaciones podrían favorecer que tomen esa responsabilidad y que se reduzcan los daños ocasionados por estas aplicaciones, por estas implementaciones. Vamos a pasar, primero agradecer las ponencias, las participaciones de las cuatro personas invitadas en este foro. En este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Reiteramos, si tienen alguna pregunta, pueden en la plataforma de Zoom, pueden escribirla en el área de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, quienes están siguiendo la transmisión en Facebook, también lo pueden hacer desde esa plataforma. Y aquí le vamos a dar lectura para poder responderlas. Vamos a pasar con una primera pregunta que es dirigida a la experiencia de Chile. Y nos preguntan si en Chile tenía una estrategia de comunicación para responder o para contrarrestar los anuncios de la industria que criticaban las etiquetas de advertencia. Si pudieras responder a esta pregunta, Victoria, por favor. Disculpa, Víctor, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. Si en Chile, a raíz de esta publicidad que estuvo criticando el etiquetado frontal de advertencia, ¿hubo alguna estrategia de comunicación para responder, para contrarrestar los anuncios que esta misma industria estaba publicitando? Mira, si bien el lobby de la, como les mostré, el lobby de la empresa había sido así, fue durante su tramitación muy intenso, incluso tratando de confundir a la gente. Lo bueno de para contrarrestar todo lo que estaba pasando y todo el lobby que estaba haciendo la industria, diciendo que casi venía un apocalipsis si la ley de etiquetado se aprobaba, salieron las organizaciones de la sociedad civil, el mismo Ministerio de Salud de la época, e incluso colegios de nutricionistas, todos aquellos, la academia, los científicos, todos se organizaron y apoyaron tanto la implementación de la ley, que finalmente pasó algo muy extraño, que la gente se apoderó de su ley. La gente se empoderó de que sabía que esta ley era buena para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se inmiscuyó tanto como dentro de las casas de la familia chilena, que salieron ellos mismos a proteger su ley y dijeron, oye, nosotros no somos tontos. Sabemos que detrás de la Asociación de Alimentos y Bebidas está Coca-Cola. Como, obvio que no somos tontos, ¿ya? Entonces, eso fue muy bueno. Eso fue muy bueno como un empoderamiento de la misma población a su propia ley. Entonces, yo creo que ese fue el valor más grande para poder contrarrestar el lobby de la industria. Era, nosotros entendemos lo que está pasando, así que no nos vengan a decir mentiras. Eso. Muchas gracias por tu respuesta, Victoria. Si alguien más de nuestros ponentes quiere complementar esta respuesta. O podemos pasar a una segunda pregunta. Tenemos la pregunta, ¿se piensa regular el empaque de los productos? Esto lo pregunta en el sentido de que ya se retiraron personajes infantiles, pero por ejemplo se ha observado que una gran y conocida refresquera retiró el color rojo de su etiqueta y lo dejó solo en color negro disfrazando el octágono.
Parece importante regular este tipo de cambios y evitar ese tipo de publicidad engañosa por parte de la industria. Si alguien puede responder a esta pregunta. Sí, bueno, quizá yo pueda opinar. Sí, sí, esas estrategias de cambiar color, de buscar, cambiar el diseño para que tenga menos efectos, se van a intentar en Chile. Además de esos cambios en colores, se intentó desviar la atención, por ejemplo, de la etiqueta de advertencia para otros tipos de elementos de la etiqueta frontal. Pero al final, el sistema de advertencia es tan potente que mismo con esas estrategias, esos intentos, va a funcionar, va a seguir siendo efectiva, eficaz esta medida. Así que sí sería, y sabemos que algunas industrias van a tomar y cooperar y otras van a intentar seguir debilitando el efecto. Pero, y por eso el sistema de advertencia ha sido diseñado de una forma para intentar aislar esos otros elementos. Entonces, en México hay un borde blanco que intenta aislar un poco y destacar, aunque el fondo sea similar. Y el tema de tamaños también es importante, o sea, en la medida que eso se puede ocupar una proporción mayor del tamaño de la etiqueta, eso también nos va a ayudar en la... Entonces, no es solo el contraste de color, varios elementos que nos ayudan a mantener eficaz este sistema. Sí, Víctor, y solo para agregar a lo que decía Fabio, que estos son los típicos ejemplos de los actores privados, actores corporativos, tratando de minimizar la intención regulatoria del Estado. Entonces, eso lo vemos en muchos temas, tratando de dar vuelta a modelos regulatorios que ya fueron aprobados, que son eficientes, para ver cómo pueden minimizar esa capacidad. Yo creo que ahí es un ejemplo concreto de dónde el Estado tiene que tener una posición fuerte para restringir ese tipo de interferencia. Esa es otra metodología de interferencia en el objetivo que persigue la salud pública, ¿no? Para minimizar el impacto del etiquetado. Pero no, de acuerdo con lo que respondía Fabio. Muy bien. María de Jesús o Victoria, ¿les gustaría complementar esta pregunta? Ok. Pasamos entonces a una serie de tres preguntas que tenemos. La primera es, ¿en México la prohibición en la venta de alimentos ultraprocesados no tendrá un efecto contrario al no permitir a los menores tomar decisiones respecto a lo que consumen? ¿Y es viable jurídicamente esta prohibición? Nos pregunta Nora Bucio de MBC Noticias. Una pregunta más es, ¿existe alguna legislación que permita a las empresas utilizar el nombre de instituciones públicas para promocionar un producto, como cuando se pone en el producto publicidad que es recomendado por el Instituto Nacional de Pediatría? Y una tercera pregunta es, ¿qué hacer para evitar que las bebidas y alimentos no utilicen productos sucedáneos, como el caso de la leche y el yogur? Yo puedo hacer un primer comentario. Bueno, de repente la parte técnica y después puedes sumar la parte sobre la viabilidad jurídica que no voy a adentrar. Pero en términos de efecto, las restricciones de publicidad y las advertencias que están dirigidas, la eliminación de personajes infantiles a los niños, son medidas necesarias para ayudar a los niños a tomar la decisión. Y para todos nosotros a tomar la decisión. Es muy común la gente pensar que la decisión es tomada con base en un racional, pero una pequeña parte de nuestra decisión, la mayor parte de nuestra decisión es inducida por la publicidad o es inducida por cómo, por el ambiente o cómo está diseñada la etiqueta. Por esa razón, lo que hace la política pública es finalmente dar la oportunidad a los niños de tomar una decisión, porque por ahora alguien está tomando una decisión por ellos. Entonces,
En ese sentido, estamos favoreciendo a la toma de decisión de niños, de padres, de madres, de toda la población. Y quizá María Jesús quiere complementar como la parte de viabilidad jurídica. Sí, claro. Y jurídicamente está sustentado, como lo señalé en mi presentación, la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, establece precisamente el principio de autonomía progresiva, y creer que los niños, niñas y adolescentes no van a tomar mejores decisiones, pues es creer que todavía están en las decisiones de alguien más. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a tener una información clara, oportuna, pertinente, a sentir e inclusive pues comunicar y conversar sobre esta información y las decisiones que se toman. Alentar a un etiquetado frontal es precisamente coadyuvar a la protección de los derechos de la infancia, los principios de rectores del interés superior de la infancia, que es también el de desarrollo de una infancia saludable con una autonomía progresiva, basado en decisiones que tienen que ver con un autocuidado, empoderando a los niños y a las niñas a un autocuidado en la salud. Y es que desde las primeras infancias comenzamos a tener decisiones responsables y van a marcar definitivamente la salud de nuestras vidas. El ambiente obesogénico en nuestro país ha marcado la infancia y ha marcado también la adolescencia y la adultez, con decisiones o con consumos que no están basados en información clara, oportuna, transparente. Sí, solo para complementar, no sé, Victoria, si querías, yo puedo ir después, pero ok, perfecto. No, solo para conectar con lo que decía Fabio, esa idea de autonomía, de que tenemos información, de que tomamos decisiones informadas, sabemos que hay muchos temas ahí que hay que profundizar. En el contexto de etiquetado, en el contexto de información, la idea es crear un balance entre toda la exposición que tenemos constantemente, bombardeo que nos incita a tomar una decisión, aparte de la configuración misma del producto, que en sí mismo te incita a un consumo de ese producto. Entonces, la idea de todas estas medidas es crear un balance donde la opción saludable sea una opción. En el contexto de muchas sociedades, ahora la opción saludable no puede ser una opción. No es una opción viable, es difícil obtener la información. Entonces, creo que crear ese balance, o sea, que el Estado intervenga para balancear la ecuación entre lo que decide la ciudadanía y la información que recibe de muchas partes, es importante. Y el otro punto, aunque no es objeto específicamente del panel de discusión de hoy, porque hoy se enfocaba en etiquetado y en el pronunciamiento del relator de salud, creo que algunas de las preguntas iban por esa idea de una prohibición de venta a niños en algunas jurisdicciones en México. Creo que por ahí va. Yo creo que ese es el tipo de medidas que hay que evaluar, que hay que analizar, hay que hacer análisis legales de impacto, de si, cómo se pueden, cuál es el objetivo que persigue la medida. Hay medidas específicas que regulan a qué edad se puede tener acceso a ciertos productos. Si estos productos son considerados productos de riesgo, creo que se podría justificar, pero amerita un estudio un poco más a profundidad de esas nuevas medidas que se están empezando a implementar en este contexto ahora en algunas jurisdicciones. Yo quería referirme al tema de los sucedáneos, que la pregunta que habían hecho, en ese sentido, la ley de publicidad, no la 20.606, la otra, la de publicidad, los alimentos, tiene un artículo expreso, pero solamente se refiere al sucedáneo de la leche materna, que no puede haber publicidad en el sucedáneo de la leche materna, ¿ya? Esa es la única referencia que se hace en ese sentido, en el tema sucedáneo. Igual, por ejemplo, en la otra, la ley de etiquetado, habla que no pueden haber información que induzca engaño, ¿ya? Pero es tan amplia, ese artículo quedó tan extensivo, que por ejemplo, si yo pusiera aprobado por el Instituto Nacional de Alimentos, por ejemplo, no estaría estrictamente prohibido, ¿ya? En cuanto a la otra pregunta que señalaba, si es que uno pudiera poner eso, por ejemplo, el típico caso que hay es los alimentos, pero para las mascotas, que dice típico aprobado por el Colegio Veterinario de Chile. Ya, típico, un montón de alimentos de mascotas tienen eso. Pero igual, de todas maneras, en el caso de alimentos para consumo humano, solamente la otra etiqueta que sí existe en los alimentos, que es opcional, que es la que es libre de gluten.
¿Ya? Es la única otra, pero es completamente opcional, no, aún no te avanzamos en ese tipo de regulación, está todo en tramitación, pero no hay ninguna otra prohibición al respecto, ¿ya? O sea, yo podría poner los logos, pero yo no podría poner, por ejemplo, porque tengo un solo logo octógono, no podría poner, por el hecho de tener uno solo, es saludable, porque eso me va a inducir a error. ¿Ya? Pero no hay una prohibición expresa que diga aprobado por el instituto de cualquier país que muestre su importancia. ¿Ya? Así que eso respecto de las otras dos preguntas. Sí, adelante, María Jesús. Me gustaría aprovechar lo que dice Victoria, precisamente en dónde radica no solamente la responsabilidad de la industria, de las empresas, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, estas asociaciones nacionales de diabetes, de este tipo de instituciones que también pueden representar un conflicto de interés al estar precisamente ligadas a un apoyo económico para, no sé, para subsistir, y entonces esto se viene frente a lo que es la responsabilidad ética y de salud pública. Entonces también el llamado que se hace es a resistir esta obstaculización que pueden también no solamente padecer las organizaciones e instituciones del Estado, sino también las organizaciones de la sociedad civil que tienen una responsabilidad en ética en ética y derechos humanos hacia toda la población, ¿no? Entonces, aunque no exista una prohibición o un límite, creo que eso tiene que ver con una responsabilidad ética de cualquiera que estemos, de realmente nos tomemos en serio los derechos de la infancia y los derechos humanos a la alimentación y a la salud. Muy bien. Fabio, adelante. No, y en ese sentido, más un elemento de avance y de la legislación etiquetado en México, ¿no? Porque se tratando de productos que llevan una advertencia, no se permitirán que esos productos, y ahí estamos, o sea, y eso también, o sea, con base en la experiencia y la evidencia que tenemos en la región. Estos íconos que se usan de sociedades científicas o de organizaciones, que en cambio o por solicitud de una empresa aplican un sello positivo, un sello que avala este producto, ya tenemos reconocido por la evidencia que eso incrementa y estimula el consumo del producto. Si estamos hablando de un producto que es excesivo en sodio, excesivo en azúcar, es necesario que no se permita una información que va a ser conflictante con el propósito de la medida, que es reducir la exposición de la población a productos excesivos. Entonces, tenemos que evitar esta valencia, este valor conflictante que lo que queremos con la política pública y lo que iniciativas por institutos, pero mucho más por interés de la industria en estimular el consumo de sus productos, no estén comprometiendo el objetivo final, que es reducir la compra y consumo de productos excesivos en nutrientes críticos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a una última ronda de preguntas. Hay dos preguntas todavía están pendientes. La primera es, ¿la declaración del relator hace referencia a la adopción del etiquetado frontal de advertencia como parte de un paquete integral de medidas? ¿Qué significa esto en la práctica con las obligaciones legales de los estados? Y la última pregunta sería, ¿qué dice la ley o las leyes en otros países si las empresas no trabajan con ética en el nuevo etiquetado frontal? Si quieren, yo puedo hacer la primera aproximación, ¿les parece? Yo creo que la idea de hablar de un paquete de medidas y podemos comparar con otros factores de riesgo para enfermedades crónicas, pero en alimentación el etiquetado te define el universo de productos, el punto de partida, saber cuál es el objeto a regular. Pero hay que acompañarlo de otras medidas que tienen un impacto y que verdaderamente te ayudan a lograr el objetivo de salud pública, que era lo que explicaba Fabio, las medidas tienen que tener un objeto claro, algunas de ellas
te ayudan a arrancar, pero otras te pueden ayudar a fortalecer eso. Esas otras medidas son prohibiciones, prohibición total de publicidad de este tipo de productos, son medidas impositivas, es restringir el uso en distintos ambientes institucionales, ambientes escolares. Entonces son una serie de medidas que cuando se hacen en conjunto te maximizan el impacto de la política pública, ¿no? En el contexto de Chile, Victoria puede explicar, hay algunas que están conectadas con etiquetado, se han paulatinamente conectado con etiquetado, pero esa es la idea, que esta no es, o sea, creo que en la manera como leo esa declaración del relator, es decir que si bien el etiquetado es el punto de partida, hay que hacer mucho más para lograr eso y no con cumplir el etiquetado cumples con tus obligaciones en derecho internacional de los derechos humanos. Tienes que hacer una serie de medidas adicionales para lograr eso e ir constantemente revisándolas y adaptándolas a lo que te define la evidencia y cómo se puede mejor atacar el problema en sociedad. Creo que por ahí va ese comentario específico. Sí, reforzando lo que decía Oscar, en verdad, la ley de etiquetado es un primer paso para esta lucha contra la obesidad y esta pandemia que nos azota terriblemente. Es un primer paso y esta medida no puede funcionar si es que no es tomada de manera integral por los estados. O sea, esto tiene que ir de la mano con más actividad física, menos sedentarismo, educación en los colegios, eliminación de publicidad, tiene que ir de la mano con, por ejemplo, más fiscalización en la alimentación escolar de los padres, tiene que con el derecho humano a la alimentación. Entonces, la ley de etiquetado es para algunos países, bueno, al menos en nuestro caso, es un punto de partida. O sea, yo creo que antes de la ley de etiquetado, hablar de alimentación en Chile era casi desconocido y hoy en día tenemos impulsados más de 10 proyectos de ley que hablan sobre la materia y entre ellos el derecho a la alimentación saludable. Entonces, es imposible también a largo plazo los países puedan ver resultados positivos o disminución en obesidad o en sobrepeso si es que no va unido a otro tipo de materias. ¿Ya? Sobre todo, seguir impulsando mayor actividad física, seguir impulsando educación en los más pequeños. ¿Ya? Yo creo que esa es la herramienta más importante que puede tener un ser humano. Si tú permites que sea educado desde pequeño, ese niño le va a transmitir a otro y así sucesivamente. Entonces, yo, en ese sentido, tenemos que pensar que los países no pueden implementar estas leyes como pongamos el logo y nos olvidamos y cumplimos nuestra función. Y por otro lado, respecto a la pregunta sobre la ética en las empresas, si es que no me equivoco, era la pregunta, en ese sentido, la ley de etiquetado en sí no tiene nada que sea explícito ya al efecto. ¿De qué depende de nosotros? La fiscalización. Depende que el ciudadano se empodere para poder fiscalizar a sus empresas, a su industria, al supermercado donde va. Y eso es lo que ha pasado. Efectivamente, de repente, cuando un ciudadano encuentra todavía algún alimento que no se asemeja a nuestra ley de etiquetado, porque al menos en Chile, ya todos están acostumbrados a que olvidamos todos los dibujitos, los monitos, que el tigrecito, ya todos nos olvidamos de eso. Entonces, cuando vemos, es como, ¿por qué lo están haciendo? Hay que denunciarlo. Entonces, eso produjo en la gente también una capacidad de fiscalizar muy alta, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que hacer presión. Pero, y por otro lado, a la industria, no sé si le podemos pedir tanto si en un principio son tan opositores, ¿ya? Entonces, como que no me llama la atención si es que no siguen cumpliendo la ley, porque es como, ustedes son los principales opositores de que esto resulte. Entonces, la herramienta de nosotros es la fiscalización. Al menos, para terminar la respuesta, en la ley no existe ninguna explícita libre de conflictos de interés, o como por ejemplo lo hace el convenio marco de tabaco con el tema de las tabacaleras, no existe nada al respecto. Eso. Muy bien, Fabio, adelante.
No, yo quería solo complementar un tema sobre el tema del paquete, ¿no? Y yo creo que, como ya se mencionó, o sea, la importancia de agregar otras políticas de reducción de demanda, que ahí eso va a incluir restringir la publicidad, aplicar impuestos, restringir la venta y disponibilidad y oferta también en escuelas y en otras instituciones. Y eso va subiendo, o sea, porque si vamos a enfrentar todo el sistema alimentario, tenemos también incluso que cambiar cómo está el sistema agrícola del país, el sistema y el modelo de producción del país. En muchos países todavía se tiene mucho más espacio, por ejemplo, para producir ingredientes de ultraprocesados en la área cultivada que ingredientes que son parte de la alimentación saludable. Entonces, frutas y vegetales en general tiene 5-3% de la tierra cultivada en nuestros países en las Américas. Entonces, ¿cómo también tenemos que reformar cómo está incluso compartir la tierra en nuestros países para que los campesinos también puedan producir alimentos saludables a todos nosotros? Pero el punto principal acá es que de todo este paquete, de todas estas soluciones, muchas veces se usa la argumentación de que si no hacemos todo eso a la misma hora, no podemos hacer una por vez. Entonces, por el tiempo, por los momentos, los países avanzan con distintos elementos del paquete y muchas veces se usa eso como un argumento que el etiquetado por sí solo no va a solucionar, entonces no se debe mover el etiquetado, no, al contrario. El etiquetado es un elemento del paquete que es necesario, que es esencial y que se tiene que mover para que después otros también se puedan pasar. Entonces, algunos países sí tienen la oportunidad de lograr de aprobar todos a una sola vez y eso está muy bien, sería el ideal, pero también otros tienen tiempos y procesos regulatorios y legislativos que caminan en tiempos distintos. Entonces, es importante reconocer que el hecho de que está haciendo uno en este momento no significa que está abandonando el paquete, pero que está tomando paso a paso la implementación de todo el conjunto. Definitivo, yo solamente para concluir, porque los tres fueron muy claros y amplios en las respuestas, esta es pues una medida progresiva, ¿no? Una medida progresiva de las que nos da oportunidad y pauta para ir señalando las que vienen para lograr la integralidad. Y, por ejemplo, el hecho de que hoy estemos hablando de conflictos de interés, de cómo se pueden presentar, de qué otras partes, aunque no diga esta norma sobre la ética en la investigación, hay otras que se deben de leer de manera interdependiente, indivisible, en el marco, con una perspectiva de derechos humanos. Entonces, esta medida progresiva coadyuva a otras que ya se han adoptado y abona a seguir adoptando más, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muy bien. Hay una última pregunta que consideramos importante no dejar pasar, que creo que sí también es relevante con respecto al trabajo que se hace en materia de monitoreo, de evaluación. ¿Quiénes monitorean a la industria asegurando que no manipulan la información sobre los excesos en los que caen? Si pueden ayudarnos con esta pregunta. En cuanto al gramaje mismo, si es en ese sentido, si es que de verdad cumplen con los estándares, en nuestro caso es un órgano de la administración del Estado, o sea, en este caso están varios órganos que dependen del Ministerio de Salud y otros también que son autónomos pero que dependen de la organización del Estado que se encargan de fiscalizar finalmente, más que fiscalizar es ver si efectivamente este producto conlleva o no etiquetado. Entonces, ahí eso permite de alguna forma mantener la facilidad de saber que efectivamente está cumpliendo con el estándar requerido. Pero siempre hay que ir fiscalizando y siempre ir mirando cada vez los productos, cómo se van haciendo, porque de un momento a otro puede que cambien o no. Entonces, generalmente se mantiene ese flujo de información, pero hay que estar muy, muy, muy encima de ello. Pero así se hace, al menos en Chile. Adelante, Fabio.
Sí, bueno, como un panorama así más general de toda la región, no específico de un país. O sea, los países tienen, como mencionó Victoria, o sea, sus mecanismos específicos para monitorear y fiscalizar la aplicación, ¿no? De las legislaciones. Entonces, en materia de alimento, eso va a depender de cómo está estructurada esta legislación. O sea, así como un país tenía que regular y, por ejemplo, monitorear si un alimento no está, o sea, no solo para azúcar y sodio, tiene que tener fiscalizado si la cantidad de colorantes, si la cantidad de contaminantes, o sea, son muchos elementos y en general los países ya tienen eso establecido. No pasa a ser algo distinto o nuevo para el país monitorear, así como en particular también, por ejemplo, en el caso de la tabla nutrimental, que en caso del México ya existía, también se tendría, o sea, podría haber inconsistencias y eso también se debe acompañar. Ahora, un punto muy fundamental es que, como Victoria también había mencionado anteriormente, además de los mecanismos gubernamentales de monitoreo y fiscalización, son cómo los actores de la sociedad también ayudan a identificar y apuntar y denunciar, por ejemplo, incumplimientos. Entonces, también yo creo que son los mecanismos van conectados con los instrumentos gubernamentales, pero también el uso del control social para que cada ciudadano sea también un fiscalizador y monitore la aplicación de la legislación. Y en términos de métodos para evaluar si están cumpliendo o no, por ejemplo, en relación a las cantidades, los países más ricos no van a llevar al laboratorio todos los productos porque sería imposible. O sea, se hacen análisis que pueden ser desde la propia etiqueta hasta visitas y presentación de documentación. Las empresas tienen que jurar, o sea, hacer una declaración jurada que esta información es correcta. Y ahí si vemos, por ejemplo, si por alguna razón se identifica que hay una distancia muy grande de otros productos o por otros métodos y otros algoritmos que se puede utilizar, identificar, ir al laboratorio, identificar y realmente chequear, por ejemplo, si este producto no está cumpliendo o no. Así se reducen los costos y se hace un sistema de fiscalización eficiente y ahí, claro, si realmente hay un incumplimiento de esa responsabilidad que tiene la empresa de jurar y promover la información exacta, el gobierno va a actuar para corregir eso si no brindó la información correctamente al consumidor. Muy bien. Yo creo que Fabio ha abordado muy bien todo el sistema de fiscalización, en nuestro caso en la Secretaría de Salud, pero es definitivamente el fomento a la actividad responsable de la industria es importantísimo, a la actividad basada en la mejor evidencia científica en cuanto a salud alimentaria. Y para eso existen también otros mecanismos de fiscalización. Entonces, sí debe de estar acompañado, o sea, las instituciones del Estado que velan cada uno de los procesos, pues sí debe de haber una interoperabilidad para garantizar precisamente que la autorización final de cualquier producto sea con un contenido verídico con los procesos que ya están regulados de esa manera. Pero como dice Fabio, siempre se tiene que estar revisando y actualizando. Y en algún momento, ante la sospecha, pues estar haciendo otro tipo de corroboración, pero definitivamente sí creo que se puede alcanzar medidas para corroborar que estamos cumpliendo con lo ya establecido en las normas. No sé si... Yo tenía un comentario muy corto porque creo que la fiscalización es muy importante y todos los procesos son importantes. Un proceso regulatorio abierto, con evidencia, después el quién va a tener esa capacidad de fiscalización. Y la industria siempre busca esos huecos para atacar la norma, ¿no? Ya sea el hueco de la creación, atacar en vía judicial o en la fiscalización. Y aquí algo importante para resaltar y conectar con la declaración del relator,
Es decir, que cuando ya hay avances, cuando se han logrado estas medidas que protegen la salud pública, es un piso mínimo por el cual el Estado no puede retroceder. O sea, ya hay una, si es un cumplimiento de obligaciones de derechos humanos por la idea de progresividad, no regresividad, no se puede después estar jugando a, bueno, voy a cambiar a un perfil más flexible, voy a sacar etiquetado, y eso es algo que es importante porque la industria va a seguir atacando por eso. Y que nuestros estados entiendan, ahora en el contexto de México, que México está en la vanguardia del tipo de etiquetado, de la posibilidad de tener un modelo que tenga un impacto positivo para salud pública. Eso es en cumplimiento con obligaciones en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. No hay una posibilidad de ahora flexibilización, cambiar, ir para atrás, vamos a repensarlo, no, ya hay una ganancia. Y la idea es que sigamos avanzando hacia un nivel de protección mayor. Entonces solo quería como resaltar con esa idea de conectar esto con una obligación concreta en derecho internacional de derechos humanos. Muy bien. Sí, muchísimas gracias por darnos respuesta a estas preguntas de quienes nos están acompañando en este foro. Sí, rescatando que el etiquetado frontal de advertencia es un paso efectivo, que sí es importante continuar con la vigilancia, con la evaluación de la implementación de esta medida regulatoria y complementarla con otras medidas que no solo garanticen y que no solo exijan al gobierno, a los estados, garantizar el derecho a la salud, sino también estos otros derechos humanos, en general los derechos humanos, para que puedan ser garantizados el derecho a la alimentación y las responsabilidades de las empresas, ¿no? Que en caso particular es el derecho a la salud el que están afectando, el que están violentando con los alimentos ultraprocesados. Pero, insisto en esta parte, también el derecho al medio ambiente sano, el derecho de la tierra y el territorio de comunidades indígenas y campesinas, que también está relacionado con esta producción de alimentos ultraprocesados, la sobreexplotación de mantos acuíferos, por ejemplo, también. Entonces, sí, importante continuar con la evaluación de esta medida y seguir complementando y seguir exigiendo que esta implementación se pueda llevar de la mejor manera. Con esto vamos a finalizar este foro, vamos a cerrar las participaciones. Muchísimas gracias a Óscar Cabrera, a Fabio da Silva, a Victoria Fullerton, a María de Jesús Medina. Muchísimas gracias también al Instituto O'Neill por el Derecho de Salud Nacional y Global de la Universidad de Georgetown y la Alianza por la Salud Alimentaria también, al Poder del Consumidor por facilitarnos esta plataforma y poder dar la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por seguir también este espacio. Pueden compartir la grabación en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en sus grupos de trabajo también. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima.